Hablamos con Ruth Moya, que es la relaciones públicas de Thai Estilo, que es un restaurante nuevo que se inaugura ahora en las playas del Duque. Y bueno, ya vemos aquí a medio del ayuntamiento, muchos invitados y es precioso. Pero mejor las relaciones públicas nos lo va a definir el concepto de Thai Estilo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me gustaría que me definieras un poco cómo va a ser, ¿no? La gastronomía, el cliente, ¿qué queréis para este restaurante que se acaba de inaugurar? Sí, pues mira, te comento, lo que es el restaurante va a ser todo comida tailandesa, alta comida tailandesa. ¿Tenían los propietarios, tenían restaurante en otros sitios o es la primera vez que están en Marbella? Nosotros somos la primera vez que estamos aquí en Marbella y ahora mismo, bueno, pues empezamos a inaugurar. Lo que pasa que parte de la cocina, o sea, el secreto de la cocina sí que es cierto que está nuestra jefa de cocina, se llama Madantas, y ella sí que ha tenido otros restaurantes, lo que es en España y por todo el mundo. Entonces, bueno, pues nos hemos asociado con ella, hemos emprendido algo nuevo porque vamos a innovar con el tema del lounge bar, también para dar desde desayunos, comidas, cenas, tomar copas, con un ambiente un poco más distendido y más divertido. Y bueno, pues nuestro restaurante, nosotros queremos que el cliente se sienta como en Tailandia. Que la comida es una excelente comida de alta cocina tailandesa y bueno, y lo que es todos nuestros camareros, el servicio que queremos dar y que intentemos dar es de servidumbre, entonces ellos se van a sentir muy bien, son los camareros muy hospitalarios, entonces bueno, pues queremos crear un ambiente muy 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 agradable y que nuestros clientes estén pues como si estuviesen en su casa. Y muy tailandés, que es lo que se trata. Ruth, gracias por tus palabras. Gracias a ti. Hablamos con Don Ramón Núñez, que es el director de Thai Estilo. Bueno, pues vamos a hablar con él porque me gustaría que me definiera lo que va a ser el concepto del restaurante y parece un local muy grande. También vamos a definir los metros que tiene tanto el interior como el exterior porque cuenta con una terraza enorme y bueno, pues estamos viendo el estilo que es precioso. Hablamos que no lo defina mejor. Buenas noches. Hola, Ramón, quería darte la enhorabuena. Gracias. Y bueno, felicitarte por este restaurante. Muchas gracias. Pues bueno, como podéis ver, Thai Style es un concepto de idea original de Madantas, que es la originaria de estos conceptos. El restaurante lo hemos dividido como cosa novedosa en dos partes, lo que es el concepto restaurante con su terraza, donde se puede degustar la cocina, la real cocina, la royal cocina tailandesa, y luego hemos agregado otra parte que también se puede disfrutar de la comida tailandesa, pero un poco más distendido, en plan copas premium, champán, un sitio agradable para pasar tanto las mañanas como los mediodías, como las noches, y disfrutar sobre todo del ambiente tailandés. O sea, el espacio es grande, ¿no? Hablamos de cuántos metros. Estamos hablando en total, entre exterior e interior, de unos 550 metros cuadrados, ahora mismo actuales, con capacidad de llegar hasta 850 metros de terrazas. Las terrazas están divididas en una terraza de 120 metros, otra de 80 metros cuadrados y el interior aproximadamente unos 200-215 metros cuadrados. Capacidad para unos 180 comensales interiores y unos 120 exterior. ¿Lo habéis pensado para mantenerlo todo el año, invierno y verano? O sea, estamos en verano, que es normal, sí. Está abierto siempre, pero... No, también. La idea es, no es un concepto de summertime solamente, es un concepto de todo el año, donde además disponemos de un reservado para eventos, fiestas privadas, presentaciones y disfrutar, lógicamente, todo el año. O sea, queremos que esto sea
no puntual, sino totalmente atemporal y definido y establecernos aquí. Bueno, me gustaría saludar también, bueno, ella va a llevar la cocina, ¿no? Sí. Y me gustaría destacar, ¿no?, los platos más típicos tailandeses que vais a tener en la carta. Sí, tenemos, mira, como los platos muy famosos, como el mundo, ¿no? Todo están aquí. Con los platos principales de la comida tailandesa, que además trabajáis con una salsa muy buena, ¿no? Sí. Porque hemos probado, por ejemplo, un pinchito que lleva, creo que es una salsa de cacahuete, ¿no? Pero está muy sabroso. Con leche de coco. Está, como se llama, Kaisate. Sí, es muy, muy bueno. Quiero desearos mucha suerte. Mis más sinceras felicitaciones. Es un sitio muy bonito y que todo el mundo ya conoce la cocina tailandesa, porque Marbella además tiene pues el que es una ciudad cosmopolita, que hay de todos los países. Y bueno, seguro que mucha gente ha viajado a Tailandia, conoce los platos principales y van a saber degustarlo y saborearlo en este restaurante en Playa del Duque. ¿Quería decir, don Ramón, alguna cosa más? Sí, a ofrecer precisamente a los enamorados tanto del país tailandés como de su gastronomía, que les acercamos ese concepto y esas ganas aquí en Puerto Banús para ellos. Nada más. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Okay, gracias. Hablamos con don Javier García, que bueno, que así ya pone clausura la feria de Nueva Andalucía, que lo hemos visto ahí cada día. Y bueno, ahora aquí pues en la inauguración también de Playa del Duque, que es donde estamos, aquí seguimos. Bueno, don Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque todo lo que sea la apertura de nuevos negocios, en este caso estamos hablando de una empresa tailandesa que nos ha abierto un restaurante tailandés en un sitio tan maravilloso como Playa del Duque, en el corazón de Marbella, que es Puerto Banús, en pleno verano, pues yo creo que son motivos de satisfacción y nos hablan de la capacidad de inversión, la capacidad todavía que tiene Marbella de recibir inversores para abrir negocios de este tipo. Y desde la Tenencia de Alcaldía de Puerto Banús, Nueva Andalucía, lo que sí estamos constatando es que sigue habiendo solicitud de licencias de apertura y de negocios, lo cual quiere decir que sigue habiendo inversores emprendedores que apuestan por una marca segura como Marbella y Puerto Banús. Bueno, ¿cómo ha finalizado la feria de Nueva Andalucía? Bueno, la verdad hemos sobrevivido, ¿no? Porque han sido 4 días muy intensos, una programación planteada para todas las edades, de lo más pequeñito hasta la tercera edad, y la verdad que muy bien, porque en Nueva Andalucía, la campana, se vive la feria con mucha intensidad, un éxito de público, se ha hecho un programa completo, con mucha austeridad, pero realmente muy satisfecho, porque tienen una manera especial los campaneros de vivir su feria, y en este caso muy satisfecho. Ya estamos preparando la romería del día 19... la romería de la Virgen Madre, junto a la parroquia de la Virgen Madre, y por supuesto pensando ya en la feria del año 2013... porque claro, la campana, nos hablan de que la feria, la crisis está muy bien, pero hay que pensar también en nuestra feria y en ratos de ocio y de pasarlo bien. Y yo destacaría el ambiente festivo y las ganas de disfrutar. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a vosotros. Bueno, aquí la verdad es que Marbella, toda esta zona, Puerto Banús, Andalucía, Campana, como ha dicho Javier, realmente tenemos un suelo precioso y unas situaciones muy bonitas. Hablamos ahora con don Pablo, ¿no?, que nos va a hablar también unas palabras también de este día que inauguramos ese sitio tan fantástico, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que es impresionante el comprobar cómo hay muchísimos empresarios todavía que siguen apostando por Marbella, que siguen invirtiendo en Marbella, que están convencidos que desde luego es el sitio para abrir su negocio. Hoy podéis comprobar que el sitio es fantástico y que, bueno, pues es una apuesta importante. Además, el inaugurar un 31 de julio de cara a la, bueno, pues a la marabunta que se supone que llegará mañana, convencidos estamos que llegará mañana, pues bueno, yo creo que es una muy buena noticia para Marbella. Marbella sigue siendo una marca muy importante, muy segura para invertir, y se está demostrando día a día con tanto empresario que está apostando fuerte por la ciudad. Eso es, hablamos de un terreno de muchos metros, ¿no? Ha sido una inversión importante para los propietarios. Bueno, solo hay que ver el local por dentro para ver que efectivamente es una apuesta muy fuerte, es una apuesta muy importante. Estamos hablando de una esquina emblemática, es la entrada al puerto Banús, es en la avenida principal, yo creo que en una de las esquinas más importantes que hay a la entrada del puerto, y en fin, además en un complejo inmobiliario pues tan importante como es Playa del Duque. En fin, los promotores y propietarios de Playa del Duque están muy contentos con el comportamiento y la actitud del empresario que está apostando por este restaurante, y yo les deseo lo mejor a Tastel porque lo merecen por haber apostado en estos tiempos que corren. Bueno, mañana no
nos tenemos que ir a Tailandia para probar la gastronomía. Nos quedamos aquí y lo probamos aquí directamente, ¿no? Vamos aquí. Bueno, pues efectivamente, no hace falta viajar a ningún sitio. Aquí en Marbella puedes encontrar una variedad inmensa de oferta gastronómica y prueba de ello es la inauguración de hoy. Yo he tenido la oportunidad de saludar, por supuesto, a los propietarios, pero también al personal que está trabajando en cocina y os puedo asegurar que desde luego todo el mundo es gente de Tailandia que sabe cocinar de verdad como se hace allí y nos van a ofrecer además productos y gastronomía de allí. Muchas gracias por sus palabras. Muy amables. Hablamos con Kike Caracuel, que está también hoy asistiendo a la inauguración, que ya habéis visto, que no hace falta ya Tailandia. No quedamos aquí en Marbella, que estamos más a gusto, más en Puerto Banús, Playa del Duque. A ver qué nos dice doña Francisca Caracuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras en este restaurante tailandés? Como si estuviéramos en Tailandia, porque los trajes, la decoración, la gastronomía, todo. Pues sí, lo mejor de Tailandia, pero en el mejor sitio del mundo, que es Marbella. Yo creo que estamos en un sitio estupendo. Es verdad que, hombre, hemos querido acompañar esta noche a estos empresarios que, apostando por la ciudad, ¿no?, pues deciden en un momento que no es el mejor momento del mundo, porque sabemos todos que hay complicaciones y demás, pero fíjate tú lo que vale la marca Marbella, que a pesar de todo eso, pues deciden en este momento abrir un nuevo negocio y lo traen a Marbella, lo traen a Puerto Banús. Lo cual dice mucho de que son unas personas muy inteligentes por tomar esa decisión y que hay desde luego que valorar y agradecerles y desearles la mejor de la suerte. Yo espero, estamos aquí varios compañeros, está Isabel Cintado conmigo y bueno, que queremos desde luego apoyar de alguna manera y desearle mucha suerte en este nuevo proyecto. ¿Has estado ya en algún concierto y había aprovechado para preguntarte lo de estar ahí? Bueno, estuve en el de Roger Hodgson, en el del vocalista de Supertramp. Fue impresionante, no he vuelto, me pareció algo espectacular lo que habían hecho en la cantera. Yo había estado en la cantera en el año 80 y tanto, en el concierto que dio allí el recital Plácido Domingo. La acústica es la misma, porque es una maravilla de la naturaleza, o sea, hacer algo allí. Pero indudablemente lo que han hecho de instalaciones, de infraestructura, merece la pena ir a verlo. No he podido ir después porque son conciertos, muchos entre semanas, estamos trabajando, pero me gustaría ir y quiero, voy a intentar ir. Mira, yo soy muy clásica para lo mío, o sea, yo me gusta ir a Julio Iglesias y Rafael. Entonces me gusta muchísimo Julio Iglesias, yo creo que es nuestro cantante más internacional, que es desde luego para presumir de cantante, de decir, tenemos un cantante español que es conocido mundialmente, ¿no? Y hay veces que nos olvidamos de ello y las críticas yo creo que son demasiado ácidas porque te puede gustar, no gustar, pero hay que reconocer que hay determinadas personas en su ámbito profesional que pasean el nombre de España por todos sitios y Julio Iglesias lo ha hecho durante muchos años presumiendo de español y ahora además lo tenemos de vecino viviendo aquí en verano y hace patria chica, o sea, él, su mujer, sus niños son unos vecinos más de aquí de la zona. A mí me gusta mucho y Rafael también. Rafael ha sido una voz espectacular y es un personaje, él es como es y o te gusta o no te gusta ir. Y yo voy a intentar ir, si no los dos, al menos a uno de esos dos conciertos. Invito a los vecinos que se acerque, al menos a alguno. Viene Bosé, Lolita, Estopa, en fin. Marbella tiene una oferta este verano que yo creo que inigualable, de verdad. O sea, lo que ha venido a la cantera con Starlight, lo que tiene que venir todavía. Pero además de eso, lo que ha venido a Puente Romano, o sea, está habiendo conciertos. En el Palacio de Congreso ha estado Bisbal. Ahora viene todo lo que es el recital de ópera que hace todo lo que es la Fundación Banús. O sea, tenemos una oferta de todo tipo de música. O sea, realmente es un verano en el que se ha hecho un gran esfuerzo. La gente, los empresarios han apostado por Marbella y mostramos nuestra mejor cara. Entonces yo siempre que tengo una cámara adelante y sé que además llega mucha gente, lo que digo es veniros a Marbella, o sea, estamos en un sitio idílico, con una temperatura, fíjate, ¿no? O sea, aquí en una terraza, con fresquito y bueno, en un verano que yo creo y deseo que sea muy bueno y que ayude pues a toda la gente, a todos los empresarios, a la hostelería, a la restauración, al pequeño y mediano comercio, que ha tenido un invierno muy duro. Bueno, pues que todos vengáis para acá porque no hay otro sitio mejor donde pasar unos días en verano. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Quiero daros la bienvenida a todos, agradeceros por estar aquí esta noche
en la apertura de este maravilloso lugar, Thai Style, que pretende ser un referente gastronómico en lo que es la Royal Cuisine de todo lo que es Tailandia. Tengo aquí, junto a mí, a los responsables de esta maravillosa obra gastronómica, Ramón, Madame Tas, que es el artífice de esta idea, Ruth, y por supuesto a nuestras autoridades. Como no queremos extendernos, vamos a hacer simplemente el corte simbólico de cinta y os vamos a dejar un momento con Sugar, que es nuestra artista típica de música tailandesa que quiero que escuchéis con mucha atención. Así que por favor, Madame Tas, Ramón. Mirando aquí abajo. Mirando aquí abajo, aquí. Ruth, sujeta la cinta. Aquí. Ruth, sujeta la cinta. Un aplauso, por favor.